tienen una mejor red. Pero bueno, con esto trabajamos y con este internet saludo a la distancia a Marcelino Gómez Brenes y a Norman Pearl. Marcelino, un abrazo hasta Chihuahua. ¿Cómo estás? Saludos, Vicente. Muy bien. Felicitándote por la gran cobertura que desde ayer ha realizado de este momento histórico y sobre todo este momento en donde se ha confirmado la traición al pueblo de México por parte de todos estos tipejos como el que tuviste al lado hace un ratito que ya te quiere meter en el mismo costal. Sí, nada más me faltó que me dijera, pues, si te ponías camisa naranja. Mi querido Norman Pearl, te saludo. Estamos por todos lados. Un abrazo, Norman. Hola, ¿qué tal, Vicente? Qué gusto. Qué gusto verte, qué gusto escucharte. Coincido con Marcelino por esa gran cobertura en un evento histórico, sobre todo para la tradición en México. Y bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto para poder atender estas cosas que se presentan y que no dejan de ser muy, muy importantes. Pues la gran mayoría de los traidores a la patria, como les llamó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que votaron en contra de la reforma eléctrica anoche, decidieron salirse del salón de sesiones. Solamente se quedó la bancada de Movimiento Ciudadano. Dame tu opinión, Marcelino, de estos legisladores y legisladoras de la oposición que le han dado la espalda a México. Dice el presidente que son vendepatrias y yo solamente suscribo. Vendepatrias y traidores, Vicente, y mira, ya lo comprobamos el día de hoy. Yo creo que los cabrones no terminaron ni de festejar su supuesta victoria de ayer por la noche, y ya hoy pues se vieron amenazados y derrotados por esta nueva iniciativa el presidente de la República, y que como acabamos de ver hace unos momentos se aprueba ya en lo general, porque pues fue una falsedad lo que vimos ayer. Ya se veía venir esa traición de los diputados del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano. Ahora los hipócritas de Movimiento Ciudadano la votan a favor esta reforma a la ley minera, pues nada más para andar los siguientes meses diciendo que en eso sí estaban de acuerdo, que en eso sí hay coincidencia, con el mismo discurso y pejo de Álvarez Maínez, que pues no son ni fu ni fa, son unos arrastrados de la mafia del poder cuando les conviene, simulan apoyar proyectos como este, pero la gente no se los cree, Vicente. El pueblo no es tonto, el pueblo que no conoce a Álvarez Maínez, porque sus conceptos muy teóricos, nada más conoce al pueblo en los libros, el cabrón, lo que veía ayer afuera de la Cámara de Diputados, pues no representa nada para él, como estaba millones de mexicanos, Vicente, ayer pendiente de lo que iban a hacer estos traidores. Aquí el pueblo chihuahuense desde el norte de la República estuvo muy pendiente de la gente, aguantando las horas de discusión que hubo sobre la reforma eléctrica, y ahora ha identificado muy bien quién está y quién no está con el pueblo de México. Eso se va a cobrar muy caro en las urnas en el 2024. Para la gente que está en Estados Unidos, importante que sepan que hubo diputados y diputadas migrantes que votaron en contra de la reforma eléctrica, también contrario a los intereses de esa mayoría que respalda al presidente Andrés Manuel López Obrador desde, sobre todo, Estados Unidos. Una de ellas es Elvia Torres, de Movimiento Ciudadano, a quien le dije una entrevista, Elvia, nos conocemos de y me dijo, sí, pero no me trates tan duro. Saben lo que hicieron. Están conscientes, bueno, eso espero, de lo que hicieron. Y bueno, pues ya no la volví a ver. Me imagino que no es agradable para estos personajes que un medio como Sin Censura, que un periodista como su servidor, con la claridad de saber de qué lado de la mesa estamos. No con esa idea de, ay, ¿cómo le pregunto para que se note que es objetivo, es imparcial? No, ellos decidieron estar en contra del pueblo, nosotros reportamos de y para el pueblo, querido Norman Pearl. Fíjate que hay algo muy curioso, ¿no? Nosotros sabíamos perfectamente bien que para efectos constitucionales se requería, en este caso, ayer, se requería
que esta enmienda se diese por 2/3 partes de los diputados. Sin embargo, hay que ratificar y que todo el mundo lo sepa, no ganaron, la oposición no ganó, la oposición en términos de votos perdió. Perdieron 275 contra 223 votos. De tal suerte que asumirse como ganadores, pues no solo es un absurdo, es un engaño para sus propios seguidores, ¿no? Fíjate que eso nos hace recordar aquel rey que existió en Epiro 300 años antes de Cristo, el rey Pirro, que ganaba algunas batallas y en una ocasión pierde una, pero pierde tantos hombres que termina por decir, bueno, es que una batalla más como esta y me quedo solo. Bueno, eso mismo sucedió con la oposición mexicana. Estamos hablando de que obtuvieron una victoria pírrica. Pírrica, ¿por qué? Porque las consecuencias en términos políticos van a ser terroríficos, ¿no? Por supuesto que van a perder todo, el pueblo los va a castigar. ¿Por qué hablamos de traición con respecto a esta decisión de los legisladores? Bueno, sabemos perfectamente bien por encuestas previas que en México más del 70% de la población apoyaba la reforma eléctrica, inclusive gente de esos partidos. De tal suerte que el hecho de votar en contra representa una traición al pueblo, porque teóricamente ellos, estos priistas, panistas y lo que queda del PRD, representan a un segmento del pueblo y no les cumplieron, porque pasaron por alto los deseos, los propósitos y los objetivos específicos de un pueblo que estaba convencido que la reforma eléctrica tenía un sentido, ¿no? Es decir, no es fácil a veces explicar cómo una empresa estatal como la CFE, que no tiene afanes de lucro, y luego un conjunto de empresas privadas que solamente les mueven lucro, puedan competir en términos tarifarios cuando hay una carga adicional en las utilidades por parte de las empresas privadas, que además fueron beneficiados con un montonal de prebendas, ¿no?, de carácter político. Entonces, yo creo que hay que ser muy objetivos, que toda la población mexicana tiene que ser muy objetivos para sancionar a estos diputados en las elecciones próximas por los 6 estados que van a estar en juego, en donde abiertamente se ve que habrán de perder. En este caso, la reforma que se está llevando a cabo en este instante, ya escuchamos por ahí que no había oradores y que por lo tanto seguramente iban a pasar ya a la votación del pleno, ¿no? La reforma a la ley minera que busca la nacionalización del litio aparentemente no tendrá ningún problema para pasar para beneplácito de todo el pueblo de México, Vicente. Así es, debo de decirles para las personas que nos van sintonizando que en la Cámara de Diputados ha aprobado con 298 votos a favor, 197 abstenciones y 0 en contra, en lo general, la ley minera. Esta prevé la protección del litio como mineral estratégico de propiedad exclusiva del Estado. Pero ¿por qué para nosotros resulta importante estar aquí en el lugar de la noticia? Quiero leerles un tuit. Última hora, en la Cámara de Diputados se aprobaron las reformas a la ley minera con 298 votos a favor, 0 en contra y 197 abstenciones. En la votación solo participaron legisladores de Morena, PT y Partido Verde. Hashtag decide informado. Pues qué desinformados están en Foro TV, porque yo les puedo confirmar que están mintiendo, que no solamente participaron legisladores de Morena, del PT y del Verde, sino también participaron legisladores de la bancada de Movimiento Ciudadano. Y eso es importante a la hora de las definiciones, a la hora del golpeteo político, es importante porque demuestra una hipocresía, demuestra una bancada de Movimiento Ciudadano convenenciera, y me llama mucho la atención que en Foro TV estén dando la información errónea. Dicen que solo participaron legisladores de Morena, Partido del Trabajo, y hasta hashtag tienen, decide informado. Pues, insisto, no están muy bien informados, que digamos, mi querido Jorge,
Gómez Brenes, el litio patrimonio nacional. Así pues, continúa aquí en la Cámara de Diputados ahora la discusión y la votación en lo particular, pero en lo general ya está aprobada esta iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nada más para dejarlo ahí sobre la mesa y escuchar tu análisis, tus opiniones. ¿Qué cosas, no? ¿Qué rápido se le acabó la victoria a la oposición? Tuvieron que salir huyendo, literalmente prefirieron abandonar el salón de sesiones, los que celebraban hoy hasta el cumpleaños de Rubén Moreira, los que celebraban por todo lo alto el haber evitado la aprobación de la ley de la reforma eléctrica anoche, Marcelino. No, es que no alcanzaron ni a celebrar, Vicente, despertaron y ya el presidente había metido un madrazo como acostumbra, porque era pura hipocresía lo de ayer, lo de hoy de Movimiento Ciudadano lo vemos de la misma manera. Deben de estar en este momento todos los que se ausentaron de la discusión y la votación de esta reforma a la ley minera, pues siendo castigados por sus patrones, por lo menos un buen regaño se han de estar llevando en estos momentos, porque habrán bloqueado el tema correspondiente a la Comisión Federal de Electricidad y sobre todo a toda la materia eléctrica, pero el negocio, lo que les importaba y donde estaba los grandes dineros y lo que le interesaba a los extranjeros era el tema del litio, y el presidente, sabemos su habilidad, sabemos su destreza, sabemos el interés que tiene por los recursos de México y el gran cariño que le tiene al pueblo presente y futuro, porque eso tiene que ver con las futuras generaciones del pueblo mexicano. Ya les había comido el mandado, ya sabía que esta mañana pues iban a llevar una gran sorpresa, un buen regalo de desayuno para estos cabrones que traicionaron una vez más al pueblo de México y que bien dice Norma, van a ser castigados en los siguientes procesos electorales. Lo que cometieron ayer, este acto de traición, fue pues dejar en modo zombie al PRI, al PAN, al Movimiento Ciudadano, al PRD, que la verdad era lamentable estarlos viendo ayer en esta discusión. Y será parte y será ahora tarea del pueblo de México enterrarlos, poder acabar con esta mafia que tanto los daños le ha hecho a México y que, bueno, pues ya cumplimos un objetivo que nos trazamos durante décadas, poder desenmascarar que son la misma cosa, el mismo proyecto, que son el tapete de una mafia que tiene muchas décadas fincada en México, que tienen y obedecen a órdenes del extranjero. Eso ya está plenamente identificado. Ellos no alcanzan a comprender esto, pero están cavando cada vez más su tumba y en el 2024 esperemos que los institutos políticos desaparezcan por completo. PRI, mi querido Norman Pearl, terminaron haciéndole el juego al PAN y de hecho con una narrativa similar. Hace un rato aquí entrevistábamos al... En ocasiones, bueno, lo voy a decir con todas sus letras, al impresentable Gabriel Cuadri, diputado federal del PAN, quien hablaba de que han logrado detener la consolidación de la dictadura. ¡Dictadura! Yo le decía, cuando la evita que el presidente... Se fue, se desconectó un poco la señal de Vicente. De nuevo, Norma, no sé si tú sí tengas la señal. No, fíjate que no la tengo. Sin embargo, me quedan muy claras las reflexiones que hace Vicente con respecto a lo que ha estado sucediendo en la Cámara. Cita por ahí, como él dice, al impresentable Cuadri, ¿no? Y a todos aquellos sujetos que eventualmente se expusieron o arriesgaron ya su carrera política, si es que se puede considerar así. Me llamó la atención mucho la participación de dos personas ayer en el pleno, ¿no? Primero Moreira, cuando trata de decir que ellos quisieron incorporar la gratuidad de la energía eléctrica a las personas más pobres del país, lo cual no deja de ser un absurdo, ¿no? Porque ellos durante 36 años o más nunca intentaron
darles o regalarles la electricidad a las personas más necesitadas. Entonces, ¿por qué vender ese populismo, no? ¿Por qué vender esa posición de una manera tan ingenua y tan infantil, ¿no? Yo por ahí saco un tuit en donde me burlo un poco de ese cinismo, ¿no? Y luego, por otro lado, está el que fue secretario de Economía, que lo citaba esta mañana el presidente López Obrador, en donde trata de chantajear los sentimientos de la población diciendo que México es en un gravísimo riesgo por las denuncias que podrían hacer algunos países en virtud de los contratos firmados. Esto es por lo menos algo grotesco que no debería de haber sucedido. No tomaron en serio, no tomaron de una manera seria la discusión de un dictamen que la verdad la mayoría no conocía, un dictamen que no leyeron. Se pudo acreditar de una manera muy clara que prácticamente todas las propuestas que hizo el PRI, 12, 9, fueron aceptadas por Morena. Dijo, ok, está bien. Y de alguna forma modificaron algunos apartados con el propósito de llegar a consensos, ¿no? Finalmente el consenso forma parte y los acuerdos forman parte de los requerimientos que debe tener un legislador, ¿no? Porque no todo es negro o no todo es blanco, ¿no? Es decir, hay cosas que eventualmente se pueden enriquecer, pero el PRI y el PAN no están en capacidad de hacerlo, ¿no? Del PRD hablo muy poco porque realmente ya quiero considerarlo como parte del pasado, ¿no? Es que como bien dice Norman, era vergonzosa la así es. Calidad y el nivel de los oradores de la oposición, y quejándose de lo que proponía, lo que venía incluido en la reforma eléctrica, pero llegamos al nivel de escuchar la estupidez que era mejor poner celdas solares en todos los mexicanos para que ahí sí pueda reducir el costo de la electricidad. Lo de Rubén Moreira era totalmente ridículo, como bien dices, muchos de los puntos que propuso el PRI se incluyeron dentro de la propuesta, era simplemente hipocresía para no votar a favor de la misma, y en general la participación de las fracciones del PRI, del PAN, del PRD, Movimiento Ciudadano, dejaron mucho que desear, como bien dices. Dudo mucho que hayan leído el contenido real de la reforma eléctrica, porque el día de ayer parecía que estaban hablando de un tema totalmente desconocido, sin incluir ahí la diputada del PAN, que nos dejó el oído chillando como 2 horas acá los chihuahuenses, Norman. Oigan, hemos tenido tantos problemas de conexión que al paso que voy, o Marcelino o Norman se quedan con la conducción del programa. Va a ser Sin Censura con Norman Pearl o Sin Censura con Marcelino Gómez Brenes. Les ofrezco una disculpa, en serio que lo hacemos con mucho corazón, pero a veces se nos complica esto de las conexiones. Y precisamente sobre lo que están hablando, válgame Dios, ya subió un legislador de Movimiento Ciudadano. Nada más escuchen, por favor, los gritos. Que tratamos de dar discusiones con seriedad. Amalia García, un referente de la izquierda democrática de este país, vino a decirles que apoyaba la reforma que se presentaba. Amalia García, un referente con el cual estamos profundamente orgulloso, iba a decir que apoyaba esta ley, al apoyar en principio. ¿Sabe qué? Amalia García no fue escuchada siquiera. No sabía que Amalia García estaba apoyando en principio de la rectoría del Estado sobre los bienes valiosos. No la escucharon. Salomón, ¿y por qué grita Salomón? Sería la pregunta para el diputado de Movimiento Ciudadano. ¿Qué gritonera trae Salomón Chertorivsky, aquel que dijo con un grupo de expertos, entre comillas expertos, que en 8 meses arreglaban lo de la pandemia del COVID-19? Bueno, pues está
haciendo lo que han hecho en estos últimos dos días los diputados de oposición. Sigamos escuchando, vean nada más este discurso de Salomón Chertorivsky. Para que sepan que hoy presento. Y vamos a seguir con argumentos, con evidencia, trabajando con toda la fuerza y defendiendo las causas correctas. Las vamos a defender con valentía, con inteligencia y con argumentos, no con adjetivos, no con adjetivos. Las vamos a defender con argumentos. Con argumentos y con gritos, mi querido Norman, el diputado de Movimiento Ciudadano, pues haciendo, creo yo, desde mi perspectiva, el ridículo. Te escucho, Norman Pro. Es sin duda alguna la vergüenza de la comunidad judía en México. No es una persona grata, es una persona que pone en evidencia, bueno, hasta sus raíces históricas, ¿no? Es un individuo que siempre ha estado prestado al poder, estuvo en el PRD, está en Movimiento Ciudadano y está donde alguien lo lleve para que contribuya con su descaro, con su cinismo y con su hambre de dinero, ¿no? Salomón no es un tipo digno de tomar en cuenta, insisto, es la vergüenza de la comunidad judía en México y bueno, se lo tienen bien, bien ganado y bien merecido, mi querido Vicente. No es una persona que pueda contribuir en algo. Ahora, los 20, 20 y tantos diputados de Movimiento Ciudadano seguramente les dieron algunos votos a esta iniciativa de ley, esta reforma, la ley minera, porque tú mencionabas que habían sido 298 votos a favor, cuando entre Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde tenían alrededor de 275. Oye, Norman, sí. Perdón, no sé si es más lamentable los gritos de Salomón Chertorivsky o las porras que le están echando al regresar a su asiento en la bancada de Movimiento. En serio, porras, ¿eh? Porras. No, no estoy exagerando, ni mi intención es decir cosas que no son. Porras a Salomón Chertorivsky. Mire, aquí está, aquí lo estoy señalando con mi dedo, ahí está Salomón Chertorivsky. Todo mundo, pues, emocionado, porque creo que era el plan de subir a hacer este papel. Mi querido Norman Pearl, perdón por interrumpirte. No, no te preocupes, fue un escándalo y fue recibido con abrazos, inclusive. Yo creo que Movimiento Ciudadano es otro partido que también está destinado a desaparecer, no tiene una bandera clara, no la ha tenido. El PRD cambió su bandera de una izquierda razonable, de una izquierda competitiva, de una izquierda seria. Permíteme, Norman Pearl, Salomón Chertorivsky. Nada más mi pregunta es, ¿por qué gritó tanto? No, pues porque no me dejaban hablar, me estaban gritando todo el tiempo. Vienen a discutir, quieren que haya discusión y no permiten que hablemos. No quieren discusión. ¿Pero votaron ustedes a favor en lo general? En lo general, como principio, la rectoría del Estado sobre el litio nos parece importante, pero lo que presentaron tiene muchas fallas legislativas y solidaridad y el apoyo de los compañeros. Oiga, a ver, ¿y qué me dice de la traición, la alta traición al pueblo de México ayer con el voto en contra de la reforma eléctrica? Ninguna traición, me siento profundamente orgulloso y poner cárteles con las fotos de los diputados y diputadas que votamos en contra es típico de un país con un gobierno fascista. Ponen en peligro la vida de las personas que votamos. Por ejemplo, nosotros aquí en Sin Censura hicimos pase de lista. Pues parece que se enojó con las preguntas. Anda caliente.
Ahora, me queda claro que ustedes no saben de atracción de inversiones, que no saben de desarrollo económico, que no saben de generación de empleo. Y por eso les da mucho coraje que Nuevo León sea primer lugar en generación de empleo y Jalisco segundo lugar. Así que yo lo que les pido, compañeras y compañeros, es que escuchen a la gente que le entiende cómo sacar adelante. Bueno, ahí yo creo que hay problemas, Norman, con Vicente cada vez que se acerca uno de estos mequetrefes, porque Salomón Chistorrete, peor, de mayor vergüenza que el tipejo de Álvarez Maínez. Yo creo que es lamentable la visión, la postura que está dando Movimiento Ciudadano, aparte de que es pura hipocresía de querer estar engañando, porque dicen que votaron de acuerdo con muchos temas de lo particular, y sobre todo que no traicionaron al pueblo el día de ayer, pues es totalmente vergonzoso. Todo lo que el viejo chiste de aquel español que decía: si me muero en Madrid, que me entierren en Barcelona. Y si me muero en Barcelona... mi querido Norman. Bueno, todo esto lo hacía simplemente por molestar. Me preguntaba, ¿y por qué quieres que se haga eso? Pues simplemente por molestar. Están tratando de encontrarle alguna, algún lunar a esta propuesta de reforma, que está prácticamente ya autorizada, con el propósito, pues, de desvirtuar cualquier esfuerzo, ¿no? Habría que decir algo, lo que fuera, ¿no? Y este judío, la vergüenza judía, insisto, pues bueno, se para a decir lo que se le viene en mente, simplemente con el propósito de afectar esta fiesta que estamos teniendo los mexicanos, ¿no? Así es, Norman, Marcelino, aquí, no sé hasta qué parte de la entrevista escucharon, pero se molestó bastante y literalmente nos mandó, Norman es muy correcto, tú me vas a entender, Marcelino, nos mandó a la chingada cuando le preguntamos sobre la votación, la alta traición al pueblo de México ayer por la noche. Me sorprende que un diputado de Movimiento Ciudadano le pide a la Morena que escuchen a los que saben. Me imagino que se ha de referir a un Salomón Chertorivsky que en algún momento dijo, insisto, que en 8 semanas resolvería el tema de la pandemia, y pues ya sabemos la historia. ¿Con qué reflexión por el momento cerramos? ¿Con qué reflexión para la gente de a pie? La gente que ha dejado trabajo, vacaciones, familia, y que ha estado incluso acampando a las afueras de la Cámara de Diputados. ¿Qué reflexión, qué comentario le dejas, Marcelino Gómez Brenes, tú desde Chihuahua? Nos vamos con lo mismo, Vicente, que a pesar de la alta traición que se cometió ayer por parte de los legisladores del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, pues podemos desprender de todo eso una victoria para el pueblo, que termina de convencerse, termina de conocer quiénes son sus aliados, quiénes son sus enemigos, quiénes quieren vender su soberanía, quiénes trabajan y son el tapete de las empresas extranjeras, quiénes están a favor del dinero, de poder recibir cajas para poder vivir los siguientes años de una manera que no se merecen, que merecerían estar en la cárcel. Pero eso lo analiza muy bien el pueblo, lo va a ejecutar en el 2024, en las siguientes elecciones, y van a tener un castigo ejemplar, van a tener un castigo merecido por esta traición que se acaba de cometer la noche de ayer. Pero también decirles que no todo está perdido, y que por el tema del litio, que era el gran botín que se querían llevar estos cabrones,
pues el presidente López Obrador de manera muy inteligente se les adelantó, como tiene años adelantado a esta oposición pues miserable, y que ahora con la aprobación de esta reforma a la ley minera, el litio estará protegido, que es para el pueblo de México, que es de la nación, y que sobre todo beneficiará a las actuales generaciones y a las futuras, Vicente. Con eso nos vamos, que el pueblo esté contento, que esté seguro que seguirá teniendo un gobierno de la Cuarta Transformación y sobre todo un presidente de la República que siempre velará con ellos y que no vamos a permitir loquitos como Salomón Chistorrete, aunque grite, porque hasta para gritar hay que tener un poquito de estilo, hay que echarle un poquito de ganas, se requiere a veces levantar la voz, pero eso es lo que son los ridículos, requieren gritar de esta manera para llamar la atención y seguirse desenmascarando como los grandes enemigos del pueblo de México. Así es, mi querido Marcelino, no se te olvide darnos tus redes sociales para que la gente te busque en tus trincheras. Estamos en todas las redes sociales, Vicente, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como Marcelino Gómez Brenes, desde Chihuahua, desde el norte del país. Les abrazamos a ti y a toda tu audiencia. El gran trabajo que está realizando, un abrazo también a Norman, y estamos a la orden. Claro que sí. Norman Pearl, en Querétaro, ¿tú cómo cierras, con qué reflexión cierras de lo que estás viendo, de lo que viste? Y por cierto, nada más, creo que no se alcanzó a ver por la falla en la conexión. Salomón Chertorivsky, cuando nos dejó la entrevista, se quejó amargamente de esos que estamos haciendo pase de lista y dándole a conocer a la gente de a pie, qué legislador y qué legisladora votó a favor o en contra de la reforma eléctrica. Dice que eso pone en riesgo a los legisladores, en riesgo tal vez de darle la cara a sus representados. Él dice que hasta la vida de ellos corre peligro. Yo pregunto, ¿pero por qué? ¿Por qué el miedo a pues darle la cara a esos que dicen conocer, a esos que representan al pueblo? Mi querido Norman Pearl, cerramos con tu reflexión. Yo creo que los diputados, una vez que protestan como tales, tienen muy claro que se deben de responsabilizar de sus actos. Los seres humanos nos tenemos que responsabilizar de nuestros actos toda la vida. Es decir, y todos nuestros actos tienen consecuencias. El acto que cometieron ayer de traición al pueblo de México tiene consecuencias. Y entendemos que esto va a afectar su carrera política. Entendemos también que esto puede afectar el futuro de esos partidos, inclusive de los partidos relativamente grandes como PRI y PAN, ¿no? Un Ciudadano y el otro, bueno, pues están a punto de desaparecer desde mi punto de vista. Y hay que también tener claro, y eso para toda la población, que la Suprema Corte de Justicia, en su resolución, apoya muchas de las actividades que estaban contempladas dentro de la ley eléctrica, de tal suerte que México, su población, debe estar contenta de saber que va a haber un cambio dramático también, que va a haber una reforma eléctrica, a pesar de que no se haya autorizado específicamente este dictamen. Pero está muy claro, por supuesto que está claro, que se tuvo un avance importante en para tratar de evitar la salida a tropel de ese dinero que en España y en otros países se estaba recibiendo como un estímulo adicional sin hacer nada a cambio, ¿no? Entonces, debe quedar todo esto muy claro. Debemos estar contentos a pesar de todo. Decía por ahí alguien esta mañana que el presidente López Obrador tenía dos opciones, ganar o ganar. Y yo creo lo mismo. Ahí me encuentran como Norman F. Pearl en la cuenta tanto en Twitter como en Facebook, en mi cuenta personal y en mi fanpage. Y también me pueden leer en La Lupa MX, en Reporte 32MX, en Manifiesto 21MX y claro, en Sin Censura. Es tu casa. Mi querido Norman Pearl, mi querido Marcelino Gómez Brenes, aquí los esperamos en su casa, la casa de todos, porque todas las opiniones caben
era un espacio como sin censura. Les mando un abrazo desde Querétaro hasta Chihuahua, desde Chihuahua hasta acá, hasta la Cámara de Diputados. Nos vemos pronto, Marcelino. Gracias, Norman. Y bueno, seguimos transmitiendo en vivo y en directo de esta cobertura especial que hacemos de esta discusión sobre la reforma a la ley minera enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1,000,000 de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele click en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter, en @Vicente Serrano, y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.